Otra pila que está en la, me parece, cuarta, quinta calle de Colón, de Cristóbal Colón, es la llamada de la Aguilita. Una pila que por suerte de la vida, el vecino, hace más de 70 años, al construir la casa, evitó que siguiera adosada al muro. Como estaba sin uso, ya no tenía la utilidad que le daba servicio a los barrios, pues el señor hizo el arremetimiento de la casa, de la fachada, y al hacerlo dejó sin sostén al muro, construyó unas ventanas y quedó a mitad de la calle, a mitad de la banqueta. Hoy en día la gente pasa por la parte de atrás de esa banqueta y pues al voltear contempla que está hecha una maceta. Ahí hay plantas y sirve de macetero cuando es una preciosa fuentecita llamada de la Aguilita en esa calle de Colón, circular, en una ciudad trazada para habitantes por don Alonso García Bravo. Pero que vamos, la sociedad civil y el gobierno municipal que invita a coadyuvar en una tarea para la ciudad, a restablecer su uso, a restaurarlas, porque vale la pena conservar lo mejor de nuestro pasado. El pasado histórico de Oaxaca es inmenso. El cronista de Oaxaca, Jorge Bueno. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024.